16 mujeres que trabajaban en este edificio desarrollaron cáncer de mama. La mayoría jóvenes. Ninguna tenía antecedentes familiares. Y muchas de ellas se sentaban en torno a esta mesa. Las probabilidades de que sea casualidad son de una entre un millón. Se examinaron las sospechas habituales: radiación, contaminación, productos químicos. Pero no se descubrió ninguna causa ambiental. El edificio fue evacuado en diciembre de 2006. La causa sigue siendo un misterio. Una teoría controvertida es que el cáncer estaba causado por un virus, tal vez uno transmitido por un ratón. No es una idea tan peregrina como podría pensarse. Uno de cada cinco cánceres está causado por infecciones. Y están surgiendo pruebas de que podrían ser más. Algunas de las principales causas podrían deberse a virus y bacterias. Confío en que cuando tengamos toda la información sabremos que más de la mitad de los cánceres están causados por infecciones y sospecho que podría ser hasta un 90 o un 95%. Por terrorífico que pueda parecer, encontrar una causa oculta como un virus no es una mala noticia. Al contrario, es un motivo de esperanza. La cura para el cáncer es el santo grial de la medicina y descubrirla es el sueño de muchos médicos. Saber cuál es la causa del cáncer permitiría detenerlo antes de que empiece la dura batalla contra la enfermedad. El cáncer de mama que azotó los estudios de ABC de Brisbane representó una valiosa oportunidad para el doctor Glenn Francis, patólogo. En este grupo único de mujeres podría haber información sobre una enfermedad que mata a medio millón de personas cada año. Allá vamos. ¿Hay té, café, aperitivos? Glenn decidió reabrir el caso. Sin duda, esta concentración de cánceres es una de las más extraordinarias de Australia y puede que del mundo. Las probabilidades de que sea casualidad son ínfimas. Es extraordinario. La pregunta es, ¿cuál es la causa? Durante un periodo de unos 3 años, hubo una rápida sucesión de casos en mujeres. Creo que fueron 7 en 3 años. Llegó a ser muy estresante y muy duro para todos, porque no dejábamos de preguntarnos quién iba a ser la siguiente. Cuando me lo diagnosticaron, todo mi mundo se vino abajo. Yo era una mujer sana de 35 años, con 2 hijos preciosos y un trabajo que me gustaba. Y de repente me dijeron que probablemente no viviría para ver crecer a mis hijos. Durante varios meses, lo primero que pensaba al levantarme era: Dios mío, tengo cáncer. ¿Cómo ha sucedido? La incidencia de cáncer de mama era 6 veces la que indicaban las estadísticas habituales, lo cual era muy significativo. El profesor Bruce Armstrong dirigió la investigación inicial en las instalaciones de ABC. No hemos encontrado una explicación satisfactoria del aumento del riesgo. Es decir, que nos enfrentamos o bien a un misterio, a algo para lo que no tenemos respuesta, o bien a una simple casualidad. Nunca se puede descartar esa posibilidad. Puede ser una explicación válida cuando hay una concentración de cánceres y no hay un factor ambiental evidente.
Pero su equipo todavía no había explorado el interior de los tumores de las pacientes. El cáncer de mama no es una enfermedad única. Son diferentes enfermedades localizadas en el tejido mamario. Y menos del 10% de estos cánceres son hereditarios. Sobre el otro 90% conocemos los factores de riesgo, pero no la causa. No podemos hacer nada sin ustedes. Necesitamos su participación, muestras de tejido en este caso. Glenn y su equipo estudiarán el interior de los tumores para buscar virus. ¿Alguna pregunta? Es una idea polémica. No está claro si los virus son la causa del cáncer de mama. Y esta idea sigue siendo muy controvertida, pues los dos bandos tienen opiniones muy firmes. No hay que cerrarse a ninguna posibilidad. No sabemos qué causa el cáncer de pecho, que es una de las principales causas de muerte de mujeres en todo el mundo. Hay que estar abiertos a cualquier posibilidad. Y Glenn no está solo. Hay otros investigadores en todo el mundo que creen que seguir el rastro de las infecciones puede transformar el futuro del cáncer. Una de cada tres personas sufrirá algún tipo de cáncer a lo largo de su vida. Desde el momento del diagnóstico, la pregunta habitual es: ¿por qué a mí? En Londres, el profesor Mel Grips ha dedicado décadas a investigar por qué se forma un cáncer y cómo puede estar implicado un virus. Me llama la atención una idea muy extendida desde hace años sobre las causas del cáncer. La expectativa de que exista una causa única del cáncer. Es muy interesante desde el punto de vista psicológico. Creo que refleja un deseo humano natural y comprensible, aunque me temo que erróneo, de encontrar un culpable, una causa, un enemigo externo. Hay que poder echarle la culpa a alguien. Una idea simplista. El cáncer no funciona así. Comprender el papel que representa un virus nos ayuda a descubrir cómo nace un cáncer. En parte, es como una lotería. Casi todas nuestras células se multiplican y mueren. El cuerpo les da la orden de morir cuando llega el momento o cuando su ADN está dañado. Este suicidio celular es normal. El cáncer no es un invasor externo. Se desarrolla si una de nuestras células empieza a funcionar mal. Algo daña su ADN. La célula no escucha las órdenes del cuerpo y en la práctica se niega a morir. La célula se vuelve inmortal y se multiplica, creando un ejército de clones mutantes. Todos desarrollamos pequeños tumores, muchos de los cuales no llegan a ver la luz. Por suerte, muy pocos de esos clones mutantes se transforman en cáncer. Los sistemas de defensa del cuerpo acaban con la mayoría de esos clones mutantes. El cuerpo tiene defensas para evitar este proceso, y en su mayoría funcionan. Si no, todos sufriríamos cáncer desde la más tierna infancia. Pero el tiempo corre a favor de los clones. Pueden estar ocultos durante años, incluso décadas, como células durmientes esperando la combinación adecuada de daños en el ADN. Con cada deterioro, vuelven a mutar, hasta que un día sus mutaciones les permiten cruzar la frontera de los tejidos y extenderse por todo el cuerpo. Esto se llama metástasis y suele ser mortal. A partir de una célula mutante pueden nacer un millón o mil millones de células, pero eso no explica qué causa la mutación. Sigue siendo la pregunta del millón. En Estados Unidos ha llegado el momento de que la concentración de esfuerzos que logró dividir el átomo y llevar al hombre a la luna se dedique a vencer esta terrible enfermedad. En los años 70, dentro de la guerra contra el cáncer de Nixon, se gastaron millones de dólares en buscar causas víricas. Se encontraron algunas, pero en general los resultados fueron decepcionantes. Mm-hmm.
La buena noticia es que se descubrieron genes cancerígenos. Y así, abrumado por los grandes avances en la investigación del ADN, el mundo buscó la respuesta en la genética. Desde el descubrimiento del ADN, todo el mundo ha estado fascinado con las causas genéticas de la enfermedad. Sabemos que los genes causan algunas dolencias. Pero creo que, si observamos lo que sabemos sobre las causas del cáncer, estamos subestimando la importancia de las infecciones. Creo que hemos descuidado esa posibilidad. El biólogo evolucionista estadounidense Paul Ewell defiende que los virus tienen un papel decisivo y que es hora de volver a estudiarlos. Sospecho que tienen un papel muy importante porque, al parecer, en muchos cánceres el proceso comienza a partir de una infección. Un tipo de cáncer ha obligado a replantearse la cuestión: el cáncer de cuello de útero. Hace más de 150 años, los franceses acuñaron una curiosa expresión, cancer à deux. Se refiere a la aparición simultánea de cáncer en el cuello del útero de la mujer y en el pene del hombre, normalmente en una pareja casada. Se sospechaba la causa. Las mujeres casadas con maridos infieles tenían 10 veces más probabilidades de contraer la enfermedad. Las monjas estaban a salvo. El sexo tenía que ser la clave. En Alemania, en los años 70, el profesor Harald Surhausen logró resolver el rompecabezas. Hay un virus que causa verrugas genitales, llamado virus del papiloma humano o VPH. Él sospechaba que podía estar detrás del cáncer cervical, pero la comunidad médica rechazó su propuesta. No solo fue recibida con escepticismo, sino incluso con un cierto grado de hostilidad por parte de algunos de los participantes. Era una hipótesis difícil de analizar. Estudió los tumores de sus pacientes buscando pruebas del virus, pero era difícil de aislar y aún más difícil de extraer. Progresábamos lentamente, sobre todo en los años 70, cuando teníamos dificultades para purificar los virus. Lo necesitábamos desesperadamente para demostrar nuestra hipótesis. Debo reconocer que en ocasiones me sentía muy frustrado. Pero no se rindió. Tras 10 duros años, su equipo logró aislar dos tipos de virus, el VPH16 y el VPH18. Con esos dos virus en la mano teníamos casi un 70% de positivos en las biopsias, lo que cambió por completo la situación. Distribuimos las muestras por todo el mundo y pronto se confirmó nuestra hipótesis. Se confirmó que el VPH16 y el VPH18 eran carcinógenos y podían transformar células sanas en cancerosas. A partir de ese momento, las pruebas de que el virus era la causa fueron cada vez más sólidas, aunque las dudas entre la comunidad científica duraron un tiempo, por supuesto. En 2008, Harald Surhausen recibió un premio Nobel por demostrar que el virus del papiloma humano causaba el cáncer cervical. Le había costado más de 30 años. Hoy sabemos que hay más de 100 cepas de VPH y que están implicadas en diferentes cánceres. También sabemos que se expanden por vía sexual. Por fin se encontró el vínculo. La certeza de que un virus era el responsable dio lugar a la esperanza. Si se podía detener el virus, se acabaría con el cáncer. Vanuatu, un lugar paradisíaco.
Los espectaculares paisajes ocultan una terrible realidad. Aquí, una de cada 10 mujeres sufrirá cáncer cervical. Marie Galep tiene 45 años. Se está muriendo de cáncer cervical. Ha decidido dejar su casa para estar cerca del mar. Su familia la visita. Hace 2 años fuimos al hospital y el médico dijo que tenía cáncer. Nos dijeron que no tenían ningún tratamiento para ella, así que volvimos a casa. Pérdida de peso, depresión, y cuando hay dolor es insoportable. Entonces tenemos que ir corriendo al hospital para que el médico le ponga una inyección. Yo solo quiero que los médicos me quiten el dolor, porque cuando me duele es insoportable. Cuando está mal, para mí también es muy doloroso. Sí, es muy duro. Pero ahora ha comenzado una revolución silenciosa. El profesor Ian Fraser y su equipo australiano, en colaboración con investigadores de todo el mundo, han desarrollado una vacuna para acabar con el VPH. Tardaron 15 años, pero el resultado fue la primera vacuna desarrollada para prevenir un cáncer. El cáncer de cuello de útero mata a 500,000 de mujeres al año en el mundo, y como es una enfermedad infecciosa, podemos decir que se trata de una epidemia. Si cualquier otra infección estuviese acabando con la vida de tantas mujeres al año, habría un clamor popular para pedir una solución. Hoy, más de 20 millones de mujeres han sido vacunadas en el mundo occidental. Para Ian, el reto es llevar la vacuna a donde más la necesitan, los países en vías de desarrollo. En el mundo desarrollado tenemos métodos para controlar el cáncer cervical, y la vacuna es uno más, uno muy valioso. En los países en desarrollo, donde no hay otros modos de prevención y este cáncer es común, es imprescindible implementar programas que demuestren que la vacuna funciona. Hoy es el primer día de vacunación. Durante las próximas 3 semanas se inoculará a 1,000 niñas. Pero Ian tiene solo 3 días para formar un equipo de vacunación local y para ayudar a educar a toda una isla. Padre, ayúdame. Dame sabiduría. Dame conocimiento. Es un proyecto muy ambicioso. Bienvenidos a la escuela. Démosles un fuerte aplauso. Cuando se introduce una nueva vacuna, al principio nadie sabe en qué consiste. Uno de los problemas es explicar que no basta con vacunar a las mujeres antes de que contraigan el cáncer. Hay que hacerlo antes de que se vean expuestas a la infección que causa el cáncer. La mayoría de estas infecciones se contraen por vía sexual. Eso significa que tienen lugar durante la juventud. Otro problema es asegurarse de que las chicas acudan 3 veces a vacunarse y explicarles que no estarán protegidas si no reciben 3 dosis de la vacuna. Pero el cáncer de cuello de útero guarda otro misterio.
Alrededor del 80% de las mujeres de todo el mundo sufren infecciones por el virus del papiloma humano, pero solo el 2% llega a desarrollar un cáncer. La mayoría sufre la infección durante un par de años, pero no sabe que la tiene. Es una infección asintomática y el propio cuerpo la elimina. Pero en el 2% menos afortunado, la infección continúa y acaba por alterar las células afectadas. Cuando el VPH infecta una célula, manipula el sistema de supresión de tumores de nuestro cuerpo. Entonces, el organismo envía un equipo de reparación. Si no se puede recuperar la célula, se le ordena morir. Pero el sistema inmunitario no detecta el VPH, y este puede pasar desapercibido y reproducirse. Es un asesino silencioso porque la persona está infectada y no lo sabe, y mientras el virus hace daño. No se sabe por qué, solo algunas mujeres contagiadas por el virus desarrollan el cáncer. Tiene que haber otros factores implicados. El VPH no es el único factor necesario para desarrollar cáncer cervical. Otros factores determinan si la persona infectada lo desarrolla. En otros cánceres es posible que un virus tenga importancia, aunque no sea suficiente para desarrollar la enfermedad. Eso es lo que queremos comprender. Hoy sabemos que el virus del papiloma humano es una infección común que a veces es cancerígena. En Brisbane, a miles de kilómetros de distancia, Glenn Francis se pregunta si podría estar relacionado con el cáncer de mama. El virus del papiloma humano es interesante porque ya se ha asociado con el cáncer de cuello de útero. Por eso tiene sentido buscarlo en los tumores de estas pacientes. Además, es un virus común, así que es un candidato claro para aparecer en los cánceres de pecho. No sé qué probabilidades hay, pero estoy abierto a la posibilidad de que esté relacionado. Sería muy positivo encontrar alguna relación. Daría respuesta a muchas preguntas. Diferentes estudios internacionales proponen una relación entre el VPH y el cáncer de mama. Muchos están patrocinados por el profesor emérito James Lawson, de Sydney. En mujeres australianas, en los tumores de pecho de mujeres australianas, hemos encontrado virus en el tejido canceroso de aproximadamente la mitad. Pero prácticamente no se detectan virus en el tejido mamario sano. Y se trata de tejido extraído a mujeres que se han sometido a cirugía estética, así que está totalmente sano. Los estudios indican que las pacientes con cáncer de mama más jóvenes tienen mayores tasas de infección por VPH. James Lawson cree que el virus se transmite por vía sexual y que la alimentación y las hormonas pueden acelerar el proceso. Nosotros e investigadores de otros 15 países hemos encontrado VPH, el virus del papiloma humano, en aproximadamente la mitad de todos los cánceres de mama. Es muy sospechoso. Pero hasta ahora, las pruebas de que el VPH cause el cáncer de mama son meramente circunstanciales. No basta con encontrar virus en las células, hay que demostrar que hacen algo en la célula y que al eliminarlos eso deja de suceder. Si se demuestran esas dos cosas, ya tenemos por dónde empezar. Creo que todavía es muy pronto. Personalmente estoy abierto a la posibilidad de que los virus tengan algo que ver, pero los datos que tenemos indican lo contrario. Por último, habría que usar la vacuna de Ian Fraser, y si previene el cáncer de mama, tendremos una prueba definitiva. Pero el VPH no es el único sospechoso de causar cáncer de mama. Hay otro posible culpable, un virus que transmiten los ratones.
En los años 30, unos científicos que estudiaban el cáncer de mama en ratones descubrieron que estaba causado por el virus del tumor mamario del ratón, el MMTV. Es un virus muy dañino que se introduce en células sanas y corrompe el ADN. Puede estar oculto mucho tiempo y activarse al contacto con hormonas. Si este virus puede causar cáncer de mama en ratones, ¿podría causarlo también en seres humanos? Sería una buena noticia, porque en los ratones la vacunación previene los tumores mamarios. Somos animales igual que los demás, y sabemos que muchos cánceres en animales están causados por virus. El profesor James Holland de Nueva York opina que habría una relación evolutiva entre los virus. Si el cáncer de mama en humanos estuviese causado por un virus, sería muy próximo al que lo causa en los ratones. La naturaleza no inventaría dos formas de hacer lo mismo. Trabajando con la oncóloga Beatriz Pogo, el equipo encontró MMTV en el 38% de los cánceres de mama en humanos. Después aplicamos las técnicas de amplificación del ADN, del ADN humano específico del cáncer de mama, y obtuvimos la secuencia viral completa, que es idéntica a la del virus del tumor mamario del ratón, en un 95%. También tenemos imágenes y podemos cultivarlo. Además, lo hemos utilizado para infectar células mamarias normales. No encontraron MMTV en el tejido mamario sano. Esto nos permite suponer que no está presente en el tejido sano, y sí en el tejido canceroso. Las mujeres que tenían esas secuencias en el cáncer las habrían adquirido. Estamos abriendo la posibilidad de que las mujeres podrían contagiarse de cáncer de mama. Sospechan que los ratones podrían transmitir el virus a las mujeres. Todas las mujeres han visto ratones. Los ratones están en contacto con nuestros alimentos. Todos los países civilizados admiten que hay un cierto nivel de contaminación de cereales y otros alimentos. Pero no tenemos pruebas. Son especulaciones. La geografía aporta otra pista. Hay muchos más casos de cáncer de mama en Occidente que en Asia. Pero la incidencia entre los inmigrantes asiáticos es la de sus países de acogida. James Holland cree que esto puede no deberse solo a los cambios en la dieta y a los niveles de hormonas, como muchos expertos creen, sino también al contacto con el MMTV. Unos investigadores canadienses han elaborado un mapa de los países con mayor densidad de cáncer de mama y otro con la distribución mundial del ratón común, Mus domesticus, uno de los principales portadores del MMTV. La correspondencia era evidente. Los ratones llegaron en barco desde Europa Occidental a las colonias europeas como Australia. Tal vez llevaron consigo el virus del tumor mamario del ratón, que podría ser un factor infeccioso relacionado con el cáncer de mama. Nos estamos centrando en ese aspecto porque creemos que ahí encontraremos la respuesta. Los ratones causan cáncer. Algunos, como el profesor David Bo, biólogo molecular, no están convencidos. Las historias como las que cuenta Holland convencen a mucha gente porque son agradables, sencillas y atractivas. Necesitamos y deseamos creer historias sencillas, pero la ciencia es más compleja que eso. Defienden que han descubierto algo que otros investigadores han buscado y no han encontrado, pero sus pruebas son muy débiles y es más fácil explicarlas como contaminación.
He leído sus artículos y he visto sus pruebas y estoy convencido de que los datos son incorrectos y no hay que tomarlos en serio. El debate ha hecho opinar a los expertos. Si tenemos en cuenta todos los datos, no podemos decir que es una tontería, que no hay nada. No puede ser cierto. Como científico, lo que veo es trabajo por hacer, no discusiones que hay que reprimir. La historia se complica más porque parece que hay diferentes virus implicados en el cáncer de mama. Esto explicaría los diferentes cánceres de mama. Su aspecto y su comportamiento son diferentes y hay una explicación racional, una gran variedad de virus. Si está en lo cierto, sería necesario replantearse el cáncer de mama. Las nuevas teorías no tienen lugar en los laboratorios donde todo el mundo hace lo mismo. Suceden cuando alguien se arriesga a pensar de forma innovadora y acierta. Por otra parte, por cada persona que lo logre, habrá otras 100 que piensen de forma innovadora y se equivoquen. Todavía no hemos dicho que sea la causa, ni siquiera una de las causas, pero defendemos que es un campo de investigación legítimo y creemos que sería de suma importancia para las mujeres de todo el mundo. Quiero que descubran la causa del cáncer de mama. Quiero que lo descubran hoy, que lo hubieran descubierto ayer. Quiero que puedan decir, ya lo tenemos, aquí tienes una inyección. Nadie volverá a sufrir cáncer de mama nunca más. Eso es lo que me gustaría ver. Pero acabar con el cáncer es un desafío. Es el segundo día de vacunas en Vanuatu y el equipo de Ian Fraser viaja a una escuela remota en un extremo de la isla principal. Pero ha aparecido un grave obstáculo: el miedo a lo desconocido. La comunidad no tiene claro que quiera vacunar a las niñas. Las revisiones y la vacunación pueden salvar la vida de madres como ustedes. Es muy importante proteger a las madres del futuro. La vacuna contra el cáncer cervical, ¿extenderá el SIDA en Vanuatu? No tiene nada que ver con el SIDA. En las escuelas siempre decimos que la vida es lo más importante. Esta vacuna protegerá a sus hijas contra el cáncer cervical. Hasta ahora, más de 20 millones de mujeres han recibido esta vacuna en todo el mundo y es más segura que la mayoría de las vacunas. Menos de un caso por millón sufre una reacción alérgica. Si la vacuna es segura y parece que funciona, ¿por qué no vacunarse? Pero la comunidad no está segura. Hoy no continuará el programa de vacunación. Es normal que la gente tenga dudas, sobre todo cuando aparecen tres grupos de personas en coches alquilados con mucho dinero y dicen: esto es bueno para vosotros. Lo lógico es preguntarse por qué nosotros, por qué aquí, por qué ahora. El deber de la comunidad es hacer esas preguntas. En todo el mundo se diagnostican más de 10 millones de casos de cáncer al año. Según la Organización Mundial de la Salud, ese número aumentará a más de 15 millones en el año 2030. ¿Qué nos hace tan vulnerables al cáncer? En parte, la respuesta está en nuestro ADN. Somos obra de la selección natural que debe alcanzar un equilibrio entre ventajas e inconvenientes. Me temo que nuestro diseño es imperfecto. En nuestro cuerpo se dividen millones de células al día. A veces hay errores. Lo más interesante es que si no hubiera errores, no se produciría evolución y no existiríamos. Por eso se permite un cierto margen de error. Estamos programados para cometer errores.
Nuestra capacidad de modificar el ADN es una ventaja, pero algunos factores pueden influir en el ADN y hacer que aumente la tasa de error. Comprender su funcionamiento puede ayudarnos a saber cuáles son las probabilidades. Las tragaperras es una buena metáfora del desarrollo del cáncer en nuestro cuerpo. Para desarrollar cáncer debe darse una serie de mutaciones. No conocemos la cantidad exacta, está entre 3 y 12, pero para seguir con la idea de las tragaperras, digamos que son 4, y tirar de la palanca es un factor de riesgo. Vamos a jugar. Este es el fondo genético que heredamos de nuestros padres. No podemos elegirlo. Una tirada más. ¿Ha salido un as? Esa es una mutación. Mala suerte. La próxima tirada es una representación del estilo de vida. Podría ser la dieta o el ejercicio que hacemos, por ejemplo. En este juego de azar, cuanto más tiempo sigamos jugando y más veces tiremos de la palanca, más probable será encontrar un as, es decir, sufrir una mutación. ¿Ha salido otro as? Una variable importante es una infección con un virus capaz de causar cáncer. Ahí tenemos la infección vírica, 3 ases. La cosa se está poniendo fea. Es posible desarrollar un cáncer, pero todavía falta algo. A veces una simple mutación aleatoria puede decidir la partida. El cuarto as. 4 ases seguidos. Una serie de ases, una serie de mutaciones. Eso es el cáncer, un juego de azar. Otro ejemplo de los requisitos para contraer cáncer lo encontramos en la leucemia infantil. En este caso parece que solo hacen falta 2 mutaciones. Este es Joe. Vive con su madre, su padre, su hermana Hayley y su hermano, el pequeño Alex. Tiene un perro que se llama Scruffy, un hámster llamado Harry y 2 peces, Bubbles y Berry. Joe enfermó durante su primer año de colegio. Igual que tú, ¿verdad, Tom? Esta es la historia de lo que sucedió. Hace 5 meses a Thomas Kaup, de 5 años, se le diagnosticó leucemia linfoblástica aguda. A Joe le hicieron muchas pruebas. Algunas dolían un poco, pero mamá y papá estaban siempre con él para cuidarlo. Su hermano gemelo, Daniel, está sano. Thomas estaba cansado y se sentía mal, y los médicos pidieron una serie de pruebas. Fue a las 5 de la tarde, ¿verdad? Fue Mary Morgan, la especialista. Estábamos caminando por la sala, esperando los resultados. Nos mandó entrar en la consulta con la enfermera y los tejidos. Entonces pensamos, esto no va a salir bien, ¿verdad? Entonces, en ese momento nosotros, bueno, ya nos temíamos lo peor. El médico del hospital habló con los papás de Joe y les dijo que Joe tenía leucemia. Cuando nos lo dijo no fue una gran impresión porque en cierto modo... Pero era la peor noticia del mundo. Sí. Thomas y Daniel son gemelos idénticos, con los mismos genes y sistemas inmunitarios. ¿Por qué uno tiene cáncer y el otro no? El equipo de Mel descubrió que las células preleucémicas se desarrollaron en uno de los gemelos durante el embarazo y se extendieron al otro dentro del útero. Pero esta mutación genética, la primera, no era suficiente para causar cáncer. La medicina. ¿Tu medicina? Sí. Las siguientes pruebas revelaron que las células madre de la sangre de Thomas tenían otro defecto que las hizo mutar de células preleucémicas a leucemia. ¿Fue ese segundo fallo del ADN el que activó la enfermedad? Bueno, esto es un debate que todavía no se ha resuelto. Una pregunta muy importante. Creemos que el segundo fallo está causado o más bien activado por una infección. No pensamos en una infección específica, sino una de una serie de infecciones víricas o bacterianas que pueden activar una respuesta anormal en la médula y hacer que las células dañadas se transformen en células de leucemia. Parece que el momento de la infección es fundamental.
Tres importantes estudios internacionales sugieren que el sistema inmunitario de los niños se perfecciona y fortalece gracias a la exposición a infecciones durante el primer año de vida. Descubrimos que había una relación con el contacto con otros niños. Cuanta más exposición, menos leucemia linfoblástica habrá. Es un resultado muy positivo. Si el contacto con otros niños sirve para proteger, no se me ocurre nada más que una infección. Saber que la leucemia está causada por al menos dos fallos en el ADN es muy útil. Daniel, el gemelo sano, sufrió la primera mutación genética en el útero. Ahora los médicos están preparados si se declara la enfermedad. Nos tranquiliza saber que le están haciendo pruebas, porque si contrae la enfermedad, Dios no lo permita, el diagnóstico será muy rápido y el tratamiento podrá empezar cuanto antes. El primero es A10278. En Brisbane, Glenn Francis ha analizado los tumores de las mujeres del grupo ABC. 10316. Ahora su equipo está estudiando los resultados. Hemos obtenido datos muy interesantes, al menos sobre el subtipo de tumores. Puede que sean algo diferentes de lo que esperábamos. No es nada concreto, pero hay indicios. En Perth, Australia Occidental, otra investigación médica de éxito estuvo basada en indicios. Durante décadas, los expertos creían que el cáncer de estómago estaba causado por las úlceras pépticas y estas por el estrés. ¿Quién fue la primera persona que dijo que el estrés causaba úlceras? Ahora es imposible saberlo. Seguro que habrá sido la madre de alguien en la Edad Media. Para nosotros esa teoría no era un dogma, pero sí para los demás. Ese dogma no pudo con la convicción del científico australiano Barry Marshall de que las bacterias eran las auténticas culpables. Las helicobacterias son bacterias en forma de hélice o espiral que con los años pueden causar cáncer de estómago. Por eso son famosas. Gracias a su descubrimiento, ahora es posible curar esta grave enfermedad. Ha beneficiado a millones de enfermos. La tenacidad de Barry Marshall y su colaborador, el doctor Robin Warren, les valió un premio Nobel. Tardaron 20 años en demostrar su teoría. Como en el caso del cáncer cervical, muchas personas sufren la infección, pero pocas llegan a desarrollar cáncer. Y el cáncer se produce varias décadas después de la infección. Para resolver el misterio hay que descubrir el factor esencial que todos los casos comparten. De lo contrario, estaríamos siguiendo pistas falsas. Una vez más, estos científicos estaban desafiando los conocimientos aceptados en su tiempo. Mucha gente olvida que en su momento se burló de la idea de que este organismo espiral, la bacteria Helicobacter pylori, pudiera causar úlceras pépticas. Y tal vez olvidan que se burlaron de que un virus pudiera causar el cáncer cervical. Si una infección puede causar cáncer cervical, cáncer de estómago y posiblemente leucemia infantil, ¿no deberíamos preocuparnos? ¿Cualquiera de nosotros podría contraer cáncer? La respuesta es sí y no. La bomba atómica sigue siendo el mayor ataque al ADN humano creado por el hombre. Pero incluso esa terrible nube tiene su parte positiva. Sorprendentemente, los estudios demuestran que aunque el ADN de los supervivientes está dañado, la mayoría no ha desarrollado cáncer. Ni siquiera este grave ataque al ADN fue un factor suficiente por sí solo.
Las consecuencias no fueron tan graves como podría esperarse dada la gravedad de los daños. Esto confirma que tenemos una gran capacidad de reparación y que una simple mutación del ADN no es suficiente. Es un proceso mucho más complejo de lo que imaginamos. El verdadero desafío es tener en cuenta la complejidad. Para descubrir el comportamiento del cáncer, no podemos obviar la complejidad. Para desarrollar un cáncer deben intervenir muchos factores. Así que no es posible contagiarse de cáncer como de un resfriado, al menos para los seres humanos. Solo se conocen dos tipos de cáncer puramente contagiosos. El primero se da en los perros y es poco frecuente. El segundo lo sufre este marsupial australiano, el diablo de Tasmania. En ambos casos, el propio cáncer es el agente infeccioso. Ha evolucionado para superar el sistema inmunitario del animal. Por suerte, los cánceres humanos no se comportan así. Hay alguna excepción, pero es poco frecuente. En general, tenemos que tener en cuenta que el cáncer no es una enfermedad contagiosa. El cáncer de otra persona no puede contagiarnos porque nuestros mecanismos de defensa nos protegen. Pero sí podemos adquirir infecciones capaces de activar un cáncer, y de hecho lo hacemos. El trabajo de Ian Fraser en Vanuatu casi ha terminado. En adelante, el equipo local realizará el trabajo por su cuenta. Desde que se descifran sus misterios bajo el microscopio hasta que se distribuye una vacuna, erradicar una enfermedad grave requiere dedicación, dinero y, como el cáncer, mucho tiempo. Si la infección que causa el cáncer cervical se contrae en la juventud y los cánceres tardan unos 20 años en desarrollarse, no veremos los resultados del programa de vacunación hasta dentro de unos 20 años. Esta mañana el equipo de Vanuatu ha vacunado a unas 80 niñas en 4 horas. Es fantástico. Esto es lo que intentábamos conseguir y lo han hecho solos. Estoy encantado de que funcione. Nuestro trabajo aquí ha terminado. Me gustaría informarles sobre el progreso de la investigación del grupo ABC. Un año más tarde, Glenn Francis y su equipo de Brisbane han obtenido muestras de tejido de un grupo de cánceres poco habitual. Sin embargo, de momento no hay pruebas del virus. Esto no quiere decir que no esté ahí, sino solo que aún no lo han encontrado. La verdad es que estoy emocionado porque tenemos indicios de algo. Creo que no hemos estudiado con suficiente detalle el VPH. Podríamos analizarlo de otra forma, con diferentes métodos. El proyecto va bien, pero queda mucho por hacer. Tal vez no haya ningún virus, pero un buen lugar para buscarlo es en el grupo de mujeres de ABC. No podemos ignorar estas agrupaciones, porque algún día aparecerá algo importante. Solo por curiosidad, desde su punto de vista, ¿ha valido la pena? Por supuesto que sí. Ahora tenemos más información que antes. Creo que este proyecto es muy importante. Un resultado negativo no implica que el estudio sea malo. Significa que no hemos encontrado la relación, que nuestra tecnología no puede identificarla. No lo sabemos, pero seguiremos buscando. Solo ha pasado un año, y para alguien que busca virus, eso no es nada. Si el agente es persistente, también debe serlo el investigador. En todos los casos es un proceso laborioso, requiere tiempo y mucha paciencia.
Las infecciones activan el 20% de los tipos de cáncer como estos y les permiten cobrar vida. Una nueva generación de investigadores está buscando virus en otros tipos de cáncer. Las nuevas vacunas son buenos incentivos. Esto debería aplicarse a todos los tipos de cáncer para ver si un virus es responsable, pero sin olvidar que los cánceres están causados por una suma de agentes. No solo la infección vírica causa el cáncer cervical, es un elemento más. En otros tipos de cáncer puede suceder lo mismo. A medida que sabemos más cosas sobre el cáncer, se va revelando la relación entre genética, estilo de vida e infecciones. Estamos en medio de una revolución silenciosa, una revolución que nos obliga a reconocer que los agentes infecciosos tienen un papel importante en el desarrollo del cáncer. Cuando comprobamos que un agente infeccioso causa una enfermedad, suele haber un modo de evitarlo. Podemos crear una vacuna, administrar un medicamento o mejorar la higiene para evitar las infecciones. Uno de los tres sistemas suele dar buenos resultados. Da miedo, pero al mismo tiempo creo que es una buena noticia. Tres días después de la partida de Ian Fraser, Marie murió. La vacuna llegó varias décadas tarde para ella. Pero puede que estas niñas no tengan que preocuparse nunca por el cáncer cervical. Están deteniendo el virus que activa el cáncer. Descubrir que un virus es la causa no es motivo de pánico. Al contrario, es algo que celebrar.